Esta tostadora atascaba uno de los laterales al subir. Inicialmente tenía el eje central doblado, tanto por un extremo como por el otro. El problema de haberse doblado el eje central venía por la grasa, los restos de suciedad acumuladas en el eje de acero inoxidable, que el mismo subía y bajaba lento. Lo he limpiado con un poco de alcohol y un trapo, un paño, pasando por todo el eje. Ahora procederé a engrasarlo y ya de paso he limpiado también la parte móvil del electroimán para que realice buen contacto, los tres puntos del electroimán también para que realicen un buen cierre con la parte metálica cuando baja. Y con una lima de uñas he limpiado los platinos, los dos platinos de cierre del contacto eléctrico que también estaban bastante chamuscados. Ahora ya están limpios. Más o menos son los mantenimientos básicos que se le puede hacer a cualquier tostadora. Se llena de suciedad, de grasa vieja, sucia, el eje y por lo tanto no sube con velocidad. Se acumula suciedad de restos de pan en el electroimán y se queman los platinos. Repasando estos tres puntos, la mayoría de tostadoras funcionan muchísimo mejor.